Buenas noches, Argentina. Hola, amigos del mundo. El saludo es así para los amigos que nos ven en directo esta noche. Hoy tenemos un hermoso programa, ¿no, Vivi? Totalmente de acuerdo. Un hermoso programa, así que estamos muy, muy contentos de reunirnos otra noche más y esta vez con un gran invitado que me va produciendo algunas reflexiones. Yo hoy pensaba, ¿no? Y me tomé algunos pequeños apuntes, ¿no? Yo decía, ¿cuál es el secreto de la música? ¿Qué es lo que pasa cuando escuchamos música? ¿Qué es lo que pasa cuando esa música nos gusta, cuando nos conmueve? De repente se me ocurría pensar, la música está viva, es como un ser. ¿Cómo respira la música? ¿Qué perfume tiene la música? ¿Qué aroma tiene? La música es sentimiento, me contestaba a mí mismo. La música es emoción. Pero la música, uno a veces, lo que intentamos ejecutar de vez en cuando algún instrumento y lo tratamos de hacer lo mejor posible, vemos la partitura. ¿Pero qué es la partitura? La partitura son hojas manchadas con tinta. ¿Es la partitura la música? ¿Es lo que nosotros sentimos, lo que nosotros interpretamos? ¿Es lo que escuchamos cuando nos toca escuchar la música? Hola Nélida, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. La música es un idioma que no tiene palabras. O sí las tiene, o las produce dentro nuestro. No sé, de todo esto vamos a hablar esta noche, porque vamos a hablar fundamentalmente de música, pero no con cosas técnicas de las cuales quizás solamente podría hablar muy bien Rodolfo, que es parte de nuestro equipo, con nuestro invitado de honor esta noche, el amigo Saúl Cosentino. Si me permitís, acá se puse lo sé porque me agarraron un par de cosas que me pasaron por el medio de la pantalla. Julio, vamos con la pantalla completa y empezamos el programa más formalmente. Dale. Buenas noches, Saúl. Nuestro invitado de hoy es el señor Saúl Cosentino. Después vamos a dar algunos pequeños datos biográficos para... Tendríamos que hablar toda la noche si hablamos de su biografía. Saúl, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, aquí a mi derecha, Viviana. Buenas noches para todos y ante el maestro, chapó. Gracias por estar y compartir esta noche de radio con nosotros. Bueno, gracias, Viviana, muy amable. No sé cómo nos verá usted en la pantalla, pero allí está Rodolfo Naya. ¿Cómo estás, Rodo? Muy bien, buenas noches, Ricardo, buenas noches, Viviana. Estimado Saúl, qué gusto tenerlo, qué honor realmente. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Y bueno, darles la bienvenida a quienes nos acompañan hoy, que va a ser un programa verdaderamente excepcional. Seguro que sí. Bueno, Alex, ya mandaste ahí un cabezazo como los viejos tangueros, Alex, ¿eh? Muy bueno ese saludo, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos, queridos streamnautas que nos acompañan todos los miércoles con este querido programa. Señor Saúl Cosentino, maestro de la música, gracias por el tango, por toda su música, todo lo que nos da. Y bueno, esperamos saber, ansiosos a ver qué música nos tocan. ¿O qué puedo decir? ¿Qué puedo decir interesante? Vamos a ver. Sí, mucho. Mire, seguro que sí. Yo conocí su música hace un tiempo atrás. La conocí antes sin saberlo. La conocí por medio de mi profesora, Nélida, que está ahí viajando también por el programa y nos manda besos. Y me di cuenta que la música de Saúl me conmovía profundamente. No lo podía explicar, pero sentía que me conmocionaba. Lo digo ahora y me emociona decirlo, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre,
Saúl, preguntarle, ¿dónde nace la música, Saúl? ¿Dónde nace específicamente su música? Wow, no sé bien, muy bien, pero ya desde mi madre tocaba muy bien el piano y desde chico escuché todo el tiempo el piano y la música y los grandes compositores, Chopin y todo lo que tocaba mi madre. Entonces, a partir de ahí, qué sé yo, cuando tenía unos 12 años, yo vivíamos en Lobos, acá 100 kilómetros, y no sé por qué se me ocurrió componer alguna cosita en el piano. Entonces la llamé a mi madre y le dije, mira lo que compuse. Yo tenía 10, 12 años, yo de composición no sabía nada. Y le toqué algo que sería muy elemental, supongo. Y entonces mi abuela, o sea, la madre de mi madre, vivía ahí en nuestra casa también. Y mi mamá le dijo, mamá, mamá, vení a escuchar a Saúl lo que compuso. Bueno, entonces le toqué. Esos fueron mis primeros pasos. ¿De dónde sale? No sé, la música. A mí algunas canciones me han venido así mientras estaba o de vacaciones o lo que sea, me apareció alguna música, pero en general me gusta escucharla en el piano y voy armándola, digamos, me va fluyendo, eso es. Eso. Es buenísimo. La verdad que creo que nos ha explicado perfectamente de dónde nace su música, sin saberlo. Sí. Rodolfo. Sí. Sí, no, al contrario, quiere agregar algo más, Saúl, adelante. Sí, que sé que Horacio Salgán decía, ¿cómo puede ser que unas notas puestas de cierta forma, le lleguen a uno al corazón? Otras no, pero hay muchas que, ¿por qué llegan, no? Una sucesión de notas simplemente, y resulta que le conmueven muchísimo. Pero bueno, es así la música. Ese es el secreto de la música. Rodo, sí. Sí, escuchándolo, lo primero que me llamó la atención es que nuestro programa se llama Vuelos. Y usted es piloto. Sí, sí. Y usted además es piloto, además de ser músico. No, con lo cual dije, qué impresionante, ¿no? No, fui piloto. Hace 33 años que dejé de volar y volé durante 30 años de mi vida, ¿no? Es bastante. Pero cuando después de los 30 años dije, basta de valijas, basta de vuelos, sigo solo con la música. Qué interesante, qué interesante. Mire, la primera pregunta que me surge es consultarle su inspiración. Usted es de los compositores que tiene, digamos, un tema, una impronta, una idea y la desarrolla, o, digamos, es de aquellos que naturalmente por ahí se les ocurre un tema completo, una melodía, por decirlo, y a partir de ahí ya con un poquito más de material lo van trabajando. ¿Cómo se definiría, Saúl? No, yo más bien como la primera de las dos, o sea, garabateando en el piano, improvisando un poco, aparece una celulita que me gustó y entonces a partir de ahí la empiezo a trabajar. Es lo que aprendí estudiando composición. Estudié 6 años de composición con un maestro austríaco que vivía acá en Vicente López porque se había escapado de la guerra porque era judío y era buenísimo. Él había sido alumno de Paul Hindemith, Guillermo Gretzer se llamaba. Guillermo Gretzer, sí, pero sí. Guillermo Gretzer. Claro, sí, exactamente. Y bueno, a partir de mis estudios y
charlando con él y viendo melodías con él y armando todo lo que sea composición y orquestación también, ahí voy desarrollando mis temas, voy haciendo, ya te digo, con una celulita que parece que se puede desarrollar, porque hay dos o tres notas que usted las toca, cualquiera, y de repente dicen algo, pero de repente no dicen nada, pero si dicen algo, plum, hay que seguir tratando de escuchar todo lo que dicen. Exacto, eso, claro. Esa es mi manera. Hay otros que se sientan, o qué sé yo, agarran un papel y empiezan a escribir melodías. Yo no puedo. Perdón, yo entendí mal. ¿O usted en algún momento tomó clases con Piazzolla o trabajó de alguna manera con él? ¿Estuvo cercano a él? Sí, estuve muy cerca porque, bueno, entonces... ¿Tengo algún minuto para charlar o estoy muy restringido? No, en absoluto. Después vamos a escuchar un tema suyo, por supuesto. Quisiera que me cuente la pequeña historia de ese tema, pero no, expláyese porque pensábamos en toda esta historia de Piazzolla, así que obviamente tener a alguien que lo ha conocido como lo ha conocido usted, que ha compartido cosas como yo sé que usted ha compartido con Piazzolla, es... aumenta el lujo de esta noche. Dele nomás. Bueno, entonces, le explico. En el año 1955, Piazzolla sacó en Francia un long play, creo que fue su primer disco, con una orquesta de cuerdas, arpa, tenía la orquesta de cuerdas, además tenía arpa, piano, y él en bandoneón. Y era un amigo mío, me lo trajo, vení, vamos a escuchar esto, y me cautivó, me fue una cosa, un impacto que me produjo esa música. Y yo estaba estudiando armonía con, no sé si lo conocen, no lo conocieron, a Carlos García, fue el director de la Orquesta del Tango hasta que falleció con 92 años, me parece más o menos, 91, 92. Estaba estudiando con Carlos García y compuse, después de haber escuchado el disco de Piazzolla, me puse a componer en esa onda. Y cuando me salió un tema que me pareció interesante, en la clase siguiente con Carlos García le dije, mire, compuse un tema, me gustaría que lo escuchara. Y se lo toqué ahí en el piano, en la casa de él, porque yo iba a la casa a tomar las lecciones, y me dijo, esto hay que llevárselo a Piazzolla. Así me dijo. Y yo me quería morir, porque Piazzolla ya, a partir de ese disco que había escuchado, era mi ídolo. Entonces le digo, yo no lo conozco a Piazzolla. Y él me dijo, sí, pero yo lo conozco y le voy a hacer una cita. Y me hizo una cita con Piazzolla. Lo fui a ver a la radio, tocaban, ¿se acuerdan que antes las radios tenían orquestas en vivo con público y todo? Entonces lo fui a ver a Piazzolla y estaba tocando con mucho público ahí. Y cuando terminó el programa, la gente se retiró y cuando se empezaron a ir los músicos, vi que venía Piazzolla y me acerqué y me dijo, ah, ¿vos querés mostrarme unos temas? Sí, ah, sí, fenómeno, sentate al piano. Entonces me senté al piano medio temblando. ¡Qué momento! Y para colmo le dijo al pianista de él que... me cuesta siempre acordarme el nombre, pero era buenísimo el pianista que tenía en ese momento. Le dijo, vení, sentate, vamos a escuchar a este muchacho. Y yo toqué un tema y cuando terminó me dijo, ¿tenés algo más? Sí, tengo algo más. Y toqué algo, un par de temas más. Y entonces se acercó y me dio su número de teléfono y me dijo, llamame la semana que viene y te venís a casa con las partituras, porque yo no había llevado las partes escritas. Impresionante. Así que, sí, entonces me fui al departamento de él, que vivía en Entre Ríos 505, que ahora hay una placa que dice acá vivió Astor Piazzolla, qué sé yo, Entre Ríos 505. Y me empezó a corregir las partituras. Yo le llevé los cuatro o cinco temas que tenía,
más o menos hechos por y me lo fue corrigiendo todo, ¿no? Me dijo, acá ponerle 4 compases más, esto sacarlo, qué sé yo, acá cambia de tono, me dio un montón de directivas. Bueno, ahí nació, digamos, el comienzo de una amistad, porque yo lo seguí viendo a Piazzolla cuando iba a tocar en algún lugar con su quinteto, qué sé yo, entonces me iba y mantenía el contacto. Después yo empecé a volar y me salió un vuelo a Estados Unidos, todavía sin estar en aerolíneas, y me pidió que le trajera unas cortinas para su casa. Así que yo con mucho gusto le traje unas cortinas y seguí teniendo contacto con él. Pero muchos años después, en 1970, compuse un tema mío que se llama Tango Barroco ahora. Entonces le dije a mi mujer, que está por acá, le digo, ¿no me acompañas a verlo a Astor? Que le tengo que mostrar un tema. Sí, sí, vamos. Entonces fuimos con ella. En ese momento éramos novios todavía. Fui con ella y Astor nos atendió. Dijeron, bueno, sentate a ver cómo es el tema. Yo le puse la partitura, como él quería las partituras antes, la llevé y se la puse delante y yo toqué. Entonces me dijo, esta es la primera vez que no te tengo que corregir nada, está fenómeno. Claro, por eso yo siempre digo que ese día me recibí de compositor, porque fue un alegrón tan grande. Nada menos. Y, ahora, mi mujer era azafata de aerolíneas en ese momento, y entonces hubo un concurso de azafatas de otras empresas, y ella salió la reina de las azafatas. Entonces, ¿cómo le puse al tango ese que había compuesto? Reina le puse. Entonces se lo llevé a Piazzolla con ese nombre. Y entonces después que me dijo, che, no te tengo que corregir nada, te está fenómeno, charlamos 2 minutos y cuando nos íbamos me dice, pero ese nombre no va, cambiarle el nombre. Así me dijo. Pero tengo entendido, sí, que lo eligió como un discípulo directo. Realmente identificó en su música el ethos de Buenos Aires, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El espíritu que tenía Buenos Aires, que era tan, tan particular, digamos, viéndolo desde el lugar de un compositor como Astor, ¿no? Pero sí, qué maravilla, sí. Qué maravilla. Sí. Por acá tengo acá no está. Tengo algunas dedicatorias de Piazzolla, pero mientras ella estaba en Europa, me escribió una carta y me decía, espera, a ver si me lo acuerdo de memoria, para mí sos el compositor con más posibilidades de todos los demás. La tengo escrita y además la puse en alguno de mis discos. Vos sentís Buenos Aires como yo, no te achanchés, seguí estudiando porque yo estaba estudiando. Así que bueno, después ha venido a casa muchas veces cuando empezó su romance con Laura Escalada, venía acá, venía el hijo Daniel Piazzolla con su mujer y escuchábamos música. Nosotros recién habíamos comprado esta casa y estaba prácticamente vacía, así que en el living tenía el piano y un equipo de música, nos sentábamos en la alfombra y escuchábamos música y después cenábamos, por supuesto. ¡Qué maravilla! Perdón, muchachos, este programa tendría que durar 5 horas, pero... Sí, por eso. No puede ser, pero vamos a hacer algo, porque esto un poquito de la anécdota, que es lo que yo también le quería preguntar después, vamos a ilustrarlo con un poquito de música. Julio, hacemos la presentación formal y después vamos con el primer video que elegimos para esta noche. Dale, por favor. Vuelos CAF, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Thank you.
Verdaderamente es conmovedora y hermosa esta música. Yo le cuento, Saúl, y le cuento al equipo y a los amigos que nos escuchan, que creo que fue una de las primeras canciones o temas de Saúl que me conmovieron profundamente. Y ocurrió que hace un poco más de un mes y pico, la intérprete que vimos, la señora Nélida Sánchez, que vamos a tenerla, si ella lo permite, como invitada también en alguno de nuestros programas, me facilitó la partitura. La tengo ahí atrás, que por supuesto no la toco como la toca ella, pero bueno, ese es otro tema. Y sucede que tuve que operarme yo hace poco, un mes y pico más o menos. Y obviamente era una operación que no era muy grave y qué sé yo, y que yo estaba despierto durante la operación, pero indudablemente el cuiqui, el susto a uno le agarra igual. Entonces dije, voy a hacer un ejercicio de control mental. ¿Y qué fue lo primero que me vino a la mente? La partitura de este tema hermosísimo que se llama Este amor como un sol, así se llama. Y yo me tarareé y me leí mentalmente la partitura en toda la operación, que duró pocos minutos. O sea que Saúl me acompañó también en ese trauma difícil que me tocó vivir. Saúl, este tema, ¿a quién está dedicado? Creo que usted ya... ¿Es este Reina o es otro? Este está dedicado a mi mujer también. Sí, bueno, me alegro que el tema le haya servido para tranquilizarse después de la operación, ¿no? Sí, fantástico. Eso es para tocar, es muy sencillo en realidad. No es para hacer virtuosismo ni nada en el piano, pero sí, gusta mucho ese tema, por suerte. Claro, pero la sencillez, lo que llama la atención, chicos, ustedes, o Alex, o vos, Vivi, es que es verdad lo que él dice de la sencillez. Hola, Alicia, muy lindo programa, muy buen pianista, sí, un gran artista. Yo no lo dije porque no quiero aburrirlos con el currículum de nuestro invitado de hoy, pero tiene 12 discos publicados, 12 álbumes publicados, no sé cómo llamarlos hoy, y entre los que fueron publicados incluso en Estados Unidos y en México, y si yo no tomé mal la información, en esos discos intervienen nada menos que artistas como Raúl Lavie, Carlos Rossi, Julia Senko y Hernán Salinas. ¿Qué tal, eh? Pero, Ricardo, sí. después de los 12 seguí, ¿eh? Ah, la flauta, entonces, está viejo sí, sí. Esto, ¿eh? También hizo sí. Música de películas, ¿no es cierto? Una sola película, que era malísima la película, en serio, y malísimo el argumento. Yo, cuando me lo dio el director, le digo a Susi, ven y lee esto conmigo, porque para mí es horrible. Pero bueno, la película se hizo y se llamaba La Revelación. De 1996. Podemos decir tranquilamente, Saúl, que la música salvó la película. Ah, muchas gracias. Bueno, pero yo iba a esto. ¿Qué? No, yo iba a esto. Porque usted dice, no, pero es una cosa muy simple, etcétera, etcétera. Está bien, es muy simple. Pero qué difícil es hacer algo tan hermoso con algo tan simple, como usted lo dice, ¿no es cierto? Viviana me la habrá escuchado cientos de veces en casa esta canción. Quizás para Alex y Rodolfo sea un poco más nueva, ¿no? Sí, al escucharlo, cuando lo estudia Ricardo, yo estoy haciendo otras cosas, inmediatamente... vive en mí o me ubica en un clima especial. No sé, en un otoño, una melancolía creativa. Me instala totalmente en otra dimensión real, ¿eh? Ajá, bueno, me alegro muchísimo de escuchar eso. Qué bueno. Cuando lo compuse, bueno, no pensé que podían pasar este tipo de cosas, ¿no? Pero me alegra mucho. Acá tenemos amigos que van escribiéndonos en YouTube, y a Julio, si podés andar después poniéndolos en la pantalla. Susana Ferreno dice, maestro, un lujo escucharlo. Alicia dice, muy lindo programa, muy buen pianista. Bueno,
Después está el de Nélida, que es de la casa, y dice: no hay duda que la música de Saúl es de su corazón al corazón del que lo escucha. Ah, qué lindo. Gracias, Nélida. Estamos llenando de piropos hoy, Aparte quería agregar algo. Yo cuando hago mis clases de yoga, pongo la música a este tema especialmente, porque me despierta todo un movimiento corporal de, no sé, de entrar en un tiempo dimensional. Ah, qué bueno, qué bueno. Le voy a decir a mi hija, porque ella también es profesora de yoga, pero hace yoga hasta ashtanga. Y bueno, le voy a decir. Es un yoga sí, activo. Sí. Voy a decir que ponga algo mío. ¿Qué? Saúl, usted nos ha contado algunas veces, y esto de lo que dijo Rodolfo hace un ratito, de justo nuestro programa se llama Vuelos, y usted es un experto, un piloto de aviación, nos ha contado a veces la anécdota de ir acomodándose en los hoteles cuando paraba, ¿no?, con los viajes, y ya le tenían preparados los pianos, puede ser, así me lo ha contado usted, o Nélida, no me acuerdo quién me contó esta historia. Sí, sí, más o menos, sí, sí. Claro, cuando hacíamos, primero hice 11 años de vuelo de cabotaje, pero después empezó los vuelos internacionales, y las tripulaciones no solo de aerolíneas, sino de casi todas las empresas, yo diría, van a hoteles buenos, hoteles de 5 estrellas, y en esos hoteles siempre hay un piano, un salón, algún lugar donde yo podía hacer música. Y en Nueva York, o en Los Ángeles, o en Miami, siempre encontraba pianos. Pero donde me preparaban el piano era en Caracas, en Venezuela, porque cada tanto me tocaba un vuelo a Caracas y ahí ya me conocían y me ponían el piano, preparamos el piano en esta habitación para que esté tranquilo. Así que me venía bárbaro porque, por ejemplo, si hay, a ver, por ejemplo, Sudáfrica, íbamos a Ciudad del Cabo, pero había un solo vuelo por semana de aerolíneas, supóngase los sábados, entonces me tocaba ese vuelo. Iba a Ciudad del Cabo, son 8 horas y media, son 9 horas de vuelo. Entonces no podemos hacer la vuelta, nos excedemos en horas de vuelo. Entonces nos quedamos en Ciudad del Cabo y la tripulación que está allá trae el avión de vuelta a Buenos Aires. Ahora, ¿cuándo vuelvo yo a Buenos Aires? El sábado siguiente, porque hay un vuelo por semana y si no, no podíamos salir de ahí. Teníamos toda la semana para estar en el hotel o ir a la playa, lo que sea. Así que había de todo. Había gente que estudiaba, había gente que iba a la playa, digamos, paveaba todo el día o trataba de pasarla bien. Y yo no, yo seguía con mi música. Y eso me ayudó mucho porque al principio, cuando empecé a grabar con el sexteto, que... le nombro los músicos, con que grabamos 4 discos. Fernando Suárez Paz en violín, Daniel Vinelli en bandoneón, Ricardo Leu en guitarra, Adalberto Sebasco en bajo. Adalberto Sebasco tocó con Piazzolla en el octeto electrónico. El zurdo Reutner en batería, que también tocó con Piazzolla en el mismo octeto. Y bueno, y el primer disco yo, como era piloto de aerolíneas, y había hecho los arreglos, y los llamé a cada uno de esos músicos para grabar, que eran profesionales, ya en esa época eran buenos, eran muy conocidos. Yo no me animé a tocar el piano en el primer disco que hicimos. Claro, no podía tocar delante de ellos. Entonces yo... Vino Osvaldo Tarantino, tocó unos temas, vino Pablo Ziegler y vino otro pianista que se llama Mario Marzán, que es muy buen pianista. Sí, sí, y bueno, y grabaron en mi primer disco que salió en la RCA Víctor en 1983. Al segundo, cuando seguimos grabando, todos me dijeron lo mismo: este disco tenés que tocar vos. Así que bueno, ahí me animé y ya empecé a tocar el piano con ellos también.
Otra cosa que quería decirle. En el año, 75 más o menos, no me acuerdo, pero por ahí era el 72, sí, en 1972, a Astor Piazzolla lo contraje, tenía en el Nonetto, tenía, no sé si ustedes se acuerdan, un grupo de nueve músicos, sí, que era que sonaba una maravilla, era una delicia escuchar ese, yo iba a cada rato a escucharlo. Entonces, en ese momento yo estaba de comandante de Boeing 737, que hacía y sigue haciendo vuelos por toda la República. Entonces Astor me llamaba y me decía, el 18 vamos a Neuquén. Ah, bárbaro. Entonces yo me pedía ese vuelo del día 18 y llevaba al Nonetto de Piazzolla, lo llevaba a Neuquén. Y ahí me hice amigote de muchos de sus músicos, especialmente de José Bragato, que falleció hace unos años, de Oscar López Ruiz, que también falleció, el violinista Hugo Baralis, también nos hicimos muy amigos. Claro, y bueno, eso me vino muy bien para entrar, digamos, entrar en contacto con buenos músicos, ¿no? Y bueno, fue lindo, lo llevé a varios lados, le tenía un terror al avión Astor en esa época, le sudaban las manos, yo lo traía a la cabina para que aterrice conmigo, y entonces así se sacó el miedo a la aviación que tenía, ¿viste? Después voló miles de veces, obviamente, en los vuelos internacionales, para ir a tocar a todos lados, iba a tocar, así que iba en el avión. Mire, Saúl, bueno, a ver, no queremos raptarlo, ¿no? Porque por ahí entre Rodolfo y yo quisiéramos hablar millones de cosas. Alex, no sé, lo que quiera. Tengo dos preguntitas para hacerle, maestro Saúl. Sí. Yo soy de los que tocan el timbre y desafinan, así que para mí la música, pero sí soy de escuchar mucho, ¿no? Y le quería hacer, tengo dos temitas, me gustaría decir que empezó Rodolfo con el tema. Y le quisiera hacer como compositor, ¿la emoción acompaña la composición o la composición acompaña la emoción? Ajá, qué difícil. a ver, y sí, al componer, uno se emociona cuando se da cuenta que hizo algo que le salió muy bien, digamos. Empieza a componer y de repente el tema se toma una fuerza que no esperaba yo, o que me fue saliendo, y entonces, bueno, me emociono, sí, claro. Me emociono con el propio tema. Se van potenciando entre sí. Exacto. Eso es. Y la otra que quisiera hacerles es con respecto al tango, ¿no? Porque el tango, si es que, bueno, la sensación que tengo, ¿no? Me gusta mucho a mí el tango, la música en general, pero ¿por qué tiene tanta aceptación o tanto gusto en el mundo entero? ¿Qué tiene la música del tango que llama tanto la atención y gusta tanto, ¿no? Por ser una música ciudadana, básicamente de acá de Buenos Aires, del Río de la Plata, y que eso, que la escuchen en Japón, que la escuchen en Alemania, a veces uno, una intriga personal, ¿no? ¿Qué tiene básicamente? No sé qué tiene exactamente, pero yo creo que empezó todo con el grupo aquel, el show muy grande que se llamaba Tango Argentino. Ellos armaron un show con todos muy bien vestidos, bailarines, buenos cantantes, buenos bailarines, buenos músicos, y consiguieron contratos por todo el mundo. Y eso yo creo que le abrió muchas puertas al tango. Las melodías, les digo una cosa, las melodías de los tangos son hermosas, no todos, pero hay muchísimos tangos hermosos, que los saben apreciar también en otros países.
Yo no sé si hay tantos valses peruanos todos hermosos, pero sé que hay muchos tangos y también muchas letras para Sudamérica, España y los países que hablan castellano o español. Las letras son muy lindas en general. Hablamos de los grandes compositores, Mariano Mores, que tiene unas melodías hermosas, qué sé yo, hay un montón de músicos de Virgilio Espósito, no todos ellos hacen cosas. Eladia Blasque misma tiene cosas muy lindas. Yo hice un tema con Eladia. Ah, no, hice cuatro temas con Eladia. Uno gustó mucho, el resto pasa desapercibido. Pero hay uno que se llama Sin tu mitad. Y todos los jóvenes lo conocen, los que están en el ambiente de tango, todos. Y tengo en la computadora más de 50 versiones de cantantes cantando ese tema Sin tu mitad, que tiene letra hermosa de Eladia Blasque. Ahora, no le contesté bien la pregunta. Eso pasó con el grupo ese, el tango argentino, pero después apareció el otro que se llamaba... Tango Pasión. Tango Pasión, donde él tocaba el sexteto mayor. Y bailarines y músicos. El sexteto eran 6 músicos, obviamente. Pero cuando salían de gira, porque consiguieron también andar por todo el mundo, se llevaban un baterista y un pianista que en realidad tocaba un teclado haciendo cuerdas o fondo, digamos, ¿no? Y el pianista era tan bueno, les digo porque era íntimo amigo mío, grabamos 2 discos de piano a 4 manos juntos, era un capo, era uruguayo. Pero había venido a Buenos Aires a los 20 años y, bueno, era tan argentino como nosotros. Y él había cosas que tenían en el repertorio, temas, y ese grupo Tango Pasión, que lo dirigía José Libertella, que era el bandoneonista, que el pianista no podía tocarlas. Entonces, en las giras, en los teatros, cuando llegaba el momento de tocar, por ejemplo, la variación A Fuego Lento, que tiene una variación muy difícil para el piano, lo hacían pasar al tecladista. Mi amigo Zunini venía al piano y el pianista se retiraba y se quedaba atrás. Y otros temas de Piazzolla también. Eso fue... yo creo que esos grupos hicieron que el tango se desparramara mucho, tanto como... creo que se había desparramado el jazz antes. En todo el mundo tocaban el jazz y a partir de eso que fue, ¿en cuánto ahora? 50 años, qué sé yo, ya empezó a desparramarse mucho el tango y empezaron a haber milongas, no milongas para ir a bailar, milongas por todo el mundo. Digo porque yo estuve en muchos países y en todo, Suecia, por ejemplo, y hay milongas, siempre hay tangueros que van a bailar. Y al mismo tiempo hay también muchos extranjeros que vienen a bailar tango en Buenos Aires. Le digo porque tenía una amiga, que nos hicimos amigos por la música, que era la pianista de la Sinfónica de Vancouver. Es pianista de una sinfónica, es una pianista buena. Y venía a Buenos Aires, se instalaba en San Telmo, en un hotelito en San Telmo, y se iba a las milongas a bailar tango, venía para eso. Miren, yo los invito a que entren en el canal de YouTube de Saúl Cosentino, se van a sorprender de escuchar la música de él en los lugares más insólitos de los que uno puede imaginar. En el mundo aparece la música de Saúl Cosentino. Pero el ángel, el alma de Piazzolla que está sobrevolándonos esta noche, el señor Saúl le hizo un homenaje con un tema. Yo les digo, escuchen lo que es esto, la belleza del tema y la calidad de la interpretación de estas dos personas en este video.
Vamos, Julio, con el video, por favor. Estás escuchando Vuelos CAF, conciencia de radio. Soy Daniel Goldstein y junto a la violinista húngara Edua Sadori queremos grabar y mandar este video cada uno desde sus casas con una hermosa obra de nuestro querido compositor y amigo Saúl Cosentino que se llama La memoria de Astor. Solo restaría hacer silencio, pero se me ocurre algo, amigo, se me ocurre, Saúl. Mientras escuchaba este tema, pensaba: hay guerras, hay hambrunas, hay sequías, hay tormentas, hay de todo en el mundo, pero el balance para equilibrar tanta tristeza y tanto dolor es la belleza de la música de autores como Saúl y de intérpretes como esta violinista que es maravillosa y el amigo Goldstein que toca el piano aquí y hace de partener y la acompaña generalmente, pero es un excelente pianista, he tenido el gusto también de verlo en vivo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se puede decir, chicos, después de escuchar esto? No hay mucho más para agregar, Saúl. Y se lo digo totalmente con la emoción al borde de los ojos. Sí, yo pensaba, Saúl, porque está relacionado con esta observación, si nos puede decir así su inspiración, ¿qué es la inspiración para usted? Mi mujer me dice que me lo bajan de arriba los temas, pero, viste, yo no sé. Ya te dije, como yo voy haciendo los temas, lo voy acompañando, voy siguiendo la melodía que
en realidad me está diciendo por acá, y yo lo busco por ahí, y sigo, y así se redondea el tema, ¿no? Pero ya te digo, la inspiración no es que yo digo, ay, estoy inspirado, me voy a sentar al piano y voy a componer. No sé, es como que lo bajan desde arriba, como dice ella, tiene razón, me parece. Dígame, o cuéntenos, Saúl, así como Piazzolla tenía su formación predilecta en el quinteto, ¿la suya cuál es? ¿Piazzolla tenía qué con el quinteto? ¿La formación? Él, digamos, declaraba que era su formación como dilecta, ¿no? Como quien sí. Tenía un afecto, o tal vez al grupo ese que había formado, claro, ¿no? Pudiera llegar a entenderse así. La misma manera, ¿usted tiene alguna formación musical que realmente se sienta interpretado? Pudiera ser, por ejemplo, piano y violín, ¿no? Es que es, tengo el último disco que hicimos en noviembre del año pasado, son 13 temas míos tocados por una violinista húngara excepcional que se llama Katika Ilenyi. Ricardo, después búsquela ahí en el ¿cómo se llama? En YouTube. Katika Ilenyi. Y nosotros grabamos los pianos acá. Ella grabó los violines allá. O sea, primero grabamos los pianos. Le mandamos los pianos grabados y quiso poner el violín, no pudo. Dice, no puedo poner el violín porque me siento que yo estoy acompañándolos a ustedes. Así que yo voy a grabar los violines y ustedes graban los pianos. Entonces grabó los 13 temas en violín y tocamos el piano, yo toqué 2 temas, tocó este muchacho Daniel Goldstein también. Y bueno, una pianista muy buena que se llama Diana Lopsi, que entre los tres le hicimos los pianos. Y bueno, esa formación de violín y piano me encanta. Yo ya había sacado otro disco que anda por acá, si quieres se lo muestro, violín y piano, donde puse varios violinistas argentinos buenísimos y también varios pianistas buenísimos. Me gusta mucho violín y piano. Y otra cosa que me entusiasmó fue tocar el piano a 4 manos con Zunini, que lamentablemente falleció en el año 2010 de un derrame cerebral y tuve que parar. Pero tocar el 4 a 4 manos me gustaba mucho, porque tocar solito, ir ahí al medio del escenario donde está el piano y ponerse a tocar con toda la gente mirando y escuchando, es bravo para mí. Hay gente que no le importa nada, pero para mí era bravo. Lo superé lo más bien, pero cuando tocábamos a 4 manos ya era mucho más lindo porque, qué sé yo, entre los dos, no, yo me sentía como un equipo, digamos, ¿no? Bueno, ahora que nos compartió esta anécdota con esta violinista de otro continente, yo quisiera completar la linda información que les compartió Ricardo antes y el maestro Saúl Cosentino. Su música ha sido editada en Francia, Alemania e Italia. Realmente ha tenido una difusión extraordinaria. Sí. Exacto, sí, tengo acá los álbumes que me han sacado en Alemania. Empecé con Alemania, después con Le Moine de París, que es la de Francia. En fin, me vino todo eso muy bien. Porque con Le Moine pasó lo siguiente. En 1998, en Europa, en Polonia, me estrenaron un concierto para guitarra y orquesta sinfónica que tengo. Y el guitarrista fue Roberto Ausel, no sé si ustedes lo conocen de nombre. Mire, Roberto, sí, es argentino, vive en Francia. Se lo secuestraron a Roberto Ausel. Yo recuerdo cuando él hacía conciertos en la Asociación de Guitarristas Argentinos. Estoy hablando cuando éramos pibes, él tenía 20 años, creo. Gana el concurso de Francia
Y los franceses, sí, que no son nada lerdos, dijeron, viste para acá, se lo llevaron. Es un guitarrista extraordinario. Inclusive sí, vos, Ricardo, no sé si vos no me compartiste o yo te lo comenté, escuchamos una versión de esta pieza, de esta obra suya, que recién acabamos de disfrutar, sí, ejecutada por él. Un guitarrista extraordinario, extraordinario, Roberto. Sí, sí, sí. Por eso le decía, en ese momento él estaba conectado, muy conectado con la editorial, volvemos a la editorial, ¿no? Le Monde de París. Y entonces nos hicimos amigos después que estrenó el concierto y me preguntó si tenía otras músicas, le conté y bueno, las hizo editar él en la Le Monde de París y a mí me vino muy bien. Sí, este muchacho, Roberto Ausel, se me pierden los nombres, Roberto Ausel, o sea, Astor Piazzolla, le dedicó a Ausel, viendo que era tan buen pianista, sus 5 piezas para guitarra. Piazzolla tiene un álbum que dice 5 piezas para guitarra y está dedicado a Roberto Ausel. Así que mira, sí, bueno, sí, sí. Después Ausel vino. Sí, después Ausel vino acá y ese concierto mío se estrenó aquí en Buenos Aires en el 2010 por la Orquesta Sinfónica y también Ausel de solista. Y entiendo que también estuvo en Paraná, ¿no? En Entre Ríos también. Exacto, sí, también fuimos a Entre Ríos. El concierto lo escribí junto con un guitarrista argentino que vive en Estados Unidos hace 40 años, que se llama Mario Andriola, porque yo de guitarra no entendía mucho, así que entre los dos acá nos sentábamos en el piano y en su guitarra, y así nos fuimos. Qué linda experiencia. Saúl, hablamos del presente y hablamos mucho de su historia y nos quedamos, pero corto, nos estamos conociendo y el 2% de todo lo que tiene para contarnos. Pero también es interesante que un hombre con su carrera vivida, con todos estos años de trabajo y de estudio y de construcción de tanta bella música, cuéntenos qué hay en la cocina preparado, con qué nos puede llegar a sorprender a partir de mañana. ¿Cuál es el futuro, Saúl? No. El futuro, en cuanto a la composición, paré. Hace poquito dije, no tengo más ganas de componer. No sé, fue algo así que me vino, como que si ya me hubieran bajado todos los temas que tenía que bajar. Y no tengo más ganas de componer. O sea, puedo ponerme al piano e intentar, pero no me sale espontáneamente como antes. Y también con el piano pasa lo mismo. Yo tengo 88 años, ¿viste? Entonces ya medio que tengo un poco de fiaca de sentarme varias horas al piano, a estudiar para seguir tocando el piano ante el público. Así que ya también paré con el piano, paré con la composición. Ahora lo que estoy tratando es de ver si consigo difundir un poco más mis composiciones y bueno, ustedes me están ayudando en este momento a eso. Y estamos a su disposición para cuando quiera. Yo toda la música que pueda pasar, porque yo como es esto, ¿no? Que yo le comentaba cuando estábamos en los días anteriores de la producción, hay un montón de cosas que yo quise pasar y no las pude poner porque los amigos de YouTube dicen no, y bueno, y no. Entonces, igual sí, encontramos un material buenísimo, después nos vamos a despedir con toda una orquesta de cuerdas tocando un tema suyo, al Rojo Vivo, pero todo lo que queríamos pasar no lo pudimos pasar, así que Sí, otra cosa, volviendo a la difusión del tango, la hago cortita. Volviendo sí, hable tranquilo, sí. No, volviendo a la difusión del tango, se revitalizó cuando apareció Piazzolla tocando en Europa. Ahí cambió la cosa todavía, mejoró todavía más. Y bueno, a Piazzolla lo tocan en todo el mundo y es terrible como gusta. Así que eso también, saben que es argentino, que es tanguero, está toda su historia. Hicieron un libro hace poco en
Francia muy bueno que se llama Libertad, sobre toda la vida de Piazzolla, pero está perfecto, está muy lindo todo eso, claro, que aumentó ser atraído por el tango y la música argentina. Claro, yo creo que el primer atractivo histórico fue, como nos pasa generalmente a los argentinos, hay que esperar que en el mundo nos digan que somos buenos para algo, y de pronto apareció Gardel triunfando en París, y la gente se dio cuenta de que el tango era una joya a pulir, una cosa maravillosa. Después, el espectáculo que usted nombraba, ¿no?, de esta gente que fue a bailar y que se fueron, creo que por 4 meses y se quedaron 4 años, una cosa por el estilo, ¿no? Piazzolla, ni hablar. En el momento en que Piazzolla era adorado en el mundo, acá no podía subirse un taxi porque no quería pasar. Exacto. Sí, pobre. Era un luchador terrible y además era un capo musicalmente hablando, así que él sabía lo que tenía y siguió adelante. Ahora, hay una de estos, yo creo que Piazzolla es una demostración de que Dios es argentino, ¿no? Usted se va a reír, porque sí es verdad la anécdota de que cuando él lo escuchó, que cuando Gardel lo escuchó tocar el acordeón en ese momento, o el bandoneón a Astor, que era un pibito así chiquito, se lo quiso llevar en la gira en la cual muere trágicamente Gardel, o sea que si él hubiera subido a ese avión, nos hubiéramos perdido una parte riquísima de la historia, ¿no? Exacto, sí, así es. Así que, a ver acá lo que me están diciendo. Sí, le estaba pidiendo, porque vamos a hacer un avisito de unos amigos que también hacen un programa de radio, pero lo hacen en Santa Rosa de Calamuchita, y si nos están mirando en este momento, o nos van a mirar después diferido, cuando vean esto y el invitado que trajimos hoy, se nos van a morir de envidia los muchachos. Pero le vamos a hacer publicidad porque son amigos. Y aparte lo quieren invitar también. También. Es cierto. Lo voy a comprometer públicamente a ver si usted tiene ganas de hacer un programa con ellos en algún momento. Es así, por virtual. Va a ser virtual, no se tiene que ir a Córdoba. Así que si usted después me lo permite, le voy a pasar el contacto. Mire, estos amigos nuestros hacen un programa divino de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana, los domingos. La gente que vive en Santa Rosa de Calamuchita los escucha en directo. Nosotros los escuchamos por la aplicación de radio Flash 107.7 FM Santa Rosa de Calamuchita. Uno entra en la aplicación, busca radio en vivo, toca con el dedito radio en vivo y aparecen los muchachos. Ellos no trabajan con imagen. Capaz que porque no son tan listos como nosotros, pero bueno, no sé. Es más radio que lo nuestro. Pero Saúl le hizo un programa sensacional, hacen reportajes y ahí es donde van a querer encontrarse con usted. Uno de los integrantes es José Paredes, que también lo vamos a traer alguna noche a nuestro programa. Es un músico sensacional, yo lo conozco desde hace muchos años y un día me enteré que era un músico sensacional. Y ¿cómo no me contó esto usted? Compositor, un guitarrista de primera. Así que le recomendamos a los amigos de 9 a 10.30, después también quedan los programas en YouTube, ¿eh? De 9 a 10.30 los domingos a la mañana, escucharlo ahora que viene el frío, que vamos a estar corriendo por la calle, haciendo gimnasia, lo hacemos más tarde, nos quedamos en casa escuchando a los amigos de Caminemos Juntos. Listo, es el único avisito que tenemos para hoy. Saúl, sí. Yo le preguntaría 2.000 millones de cosas y me quedaría todo el día hablando con usted o toda la noche. Algo que usted quiera agregar, lo que sienta, lo que tenga ganas. Tengo ganas de agregar. No, agradecimiento por hacerme partícipe de este programa, sí, con mucho gusto. Usted decía algo sobre la música en general. Lo que usted quiera, lo que sienta, porque hoy tratamos de la música tomarla más como un sentimiento que como algo técnico, ¿no? Para que todos los amigos que nos escuchan por ahí no aburrirlos, si les interesa solamente escucharla con las corcheas, las semicorcheas, los compases, los tiempos. Hablamos desde el alma con la música, ese es el tema. Desde el alma, para mí la música, no solo para mí, sino creo que para la mayoría de la gente, es algo que
que llena el alma. Bueno, me creo un sonido que no sé, ¿es algún teléfono o es algo? Ahí está, ahí paró. No, no paró. ¿Puede ser su teléfono, Saúl? Sí. Me parece que el ruido viene de ahí. No, no. Sí, sí, sí. Qué cosa. Le saqué el sonido. Le saqué el sonido y sonó. Y es un misterio tan grande como la música. Ahora lo sigue la música, ¿eh? Usted está persiguiendo por la música. Bueno, le decíamos, porque ya nos estamos despidiendo, Saúl. Algo que usted tenga ganas de decir, lo que quiera. No, sí, estaba diciendo que la música, digamos, es un complemento como esencial para el ser humano, por lo menos, ¿no? Y para los animales parece que también. Pero nada, que estoy agradecidísimo de haber hecho lo que hice musicalmente y más me agradezco que a gente como ustedes les llega, les conmueve. Para mí eso es un gran placer. Yo estaba pensando personalmente qué lindo es compartir el mundo con ustedes, Saúl, con gente como usted. Es hermoso. Ah, bueno, muchas gracias. Chicos, gracias, gracias. Bueno. Nos queda, como siempre, cuando el invitado es así de lujo, nos queda corto, ¿no? Ya lo vamos a invitar otra vez. Ya lo vamos a invitar otra vez, no queremos abusar de su generosidad. Y a mí me gustaría conocer a la pianista, Ricardo. Así claro, que va a estar con nosotros. Presentónosla también. Sí, señor, acá. Gracias por traer un invitado tan especial, nos dice Eduardo. Hay piropos para todos, menos para nosotros. Nuestros amigos se embelezan con nuestros invitados. Digo, los artistas que presentamos por acá también dicen qué maravilla la pianista, dijeron. Es por Nélida que están hablando. Así que nos vamos a despedir con música, Saúl. A ver. Gracias, gracias inmensas por todo esto. La verdad es una noche muy especial. La esperaba con mucha alegría. Alex, te veo que algo. Sí. No, ya despidiéndonos para decirle a todos nuestros queridos streamnautas el agradecimiento a nuestro maestro Saúl Causentino por su presencia y que no se olviden de darle me gusta al programa, que se suscriban al canal y que marquen la campanita de las notificaciones, así este algoritmo de YouTube nos favorece un poquitito más. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Muchísimas gracias a nuestra. Decile, dale. No, le decía que nos vamos a ir con un tema que se llama El Rojo Vivo, que lo dirige, es una orquesta de cuerda, que es la nueva camerata de Córdoba, dirigida por Esteban Raspo. Sí. Ahí está. Raspo, ese chico falleció también en un accidente de auto. Bueno, sí. Acá nos dejó una versión, pero preciosa, preciosa de este tema. Yo todos los días que busco algo de Saúl encuentro un montón de cosas. Digo, parece que se gastó todo, pero ojo, que en cualquier momento va a ver que las musas vuelven a estar con usted. Rodo. Quisiera agradecer la presencia acá en nuestro programa, querido Saúl Causentino. Y bueno, están las puertas abiertas y que se repita realmente. Gracias a nuestra teleaudiencia por estar, por apoyarnos, por intercambiar en el chat de YouTube. Y nos vamos a estar viendo el miércoles que viene. Así es. Gracias, este programa termina al rojo vivo. Y quería agregar algo. Nosotros, uno trabaja interiormente para hacer de la vida un arte. La vida de uno, un arte en la vida. Y esta noche realmente lo trascendente está presente. Gracias, Saúl.
Gracias, Viviana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero cerrar el programa, pero no nos queda más remedio. Gracias a la Fundación CAF por auspiciarnos y gracias a los amigos que nos siguen siempre, que nos acompañan. También le quiero agradecer a la gente que va a escuchar este programa y lo va a reproducir, porque este programa va a ser muy escuchado, queda en YouTube. Cualquiera que ponga Saúl Cosentino va a decir, oh, ¿qué hizo este hombre? ¿De qué habló este hombre con estos ignotos desconocidos? Gracias, Saúl, de nuevo, un abrazo muy grande. Lo terminamos en rojo vivo este programa. No se valgan, escuchen esta otra perlita maravillosa de la música de Saúl, muy, muy bien interpretada. Gracias, Julio, gracias a LPR. Sí, un beso muy grande para su señora. La felicito por acompañarlo en esta carrera maravillosa. Un beso muy grande. Nos vamos con la música, Julio. Dale, chau, hasta el miércoles que viene. Camino de desenvolvimiento espiritual. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida, sin interferencia de otros.
Thank you.